atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar de de amor, tu amor me envuelve. El libro de Habacuc 2:14 dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Una palabra que quisiera hoy enseñar es conocimiento. Así como las aguas cubren el mar, dice la escritura allí, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. El deseo de Dios es que haya un conocimiento de su gloria en el mundo. Así como las aguas cubren el mar, así será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y ha venido pasando a través de esta pandemia mundial un despertar espiritual de la iglesia. La iglesia está despertando de ese adormecimiento y está levantando un clamor de oración al cielo. Y algo está empezando a moverse a nivel espiritual, rompiendo barreras, trascendiendo fronteras. Algo está moviéndose y despertándose, familia. Porque esta palabra se tiene cumplimiento. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Esa promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Y por eso percibo la iglesia como levantándose, despertándose. Pero también soy consciente del gran avance que ha tenido las tinieblas. Hay una explosión de ocultismo y hechicería y brujería en los canales regionales, nacionales, internacionales. No es raro encontrar programas de este, con este enfoque, y es algo de frente que se hace. Netflix también tiene muchos programas de esto. Es algo que también ha sido muy notorio, pero la iglesia tiene que despertarse. Pero me encontré con este estudio del antropólogo Elío Masferrer Khan, y él decía, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, que por cada 3.500 personas, este estudio arroja que hay 100 brujos. Es algo fuerte. Y también decía el estudio que en Latinoamérica y en México hay millones de estos brujos operando. Y es algo que tampoco podemos tapar los ojos a esta realidad, a esto que está a nuestro alrededor operando. Todo este mundo de tinieblas, de oscuridad, todo esto que se ve en las redes sociales y en los canales. Pero no es nuevo, familia. Esto es algo que viene desde Éxodo, desde el principio de la Biblia. Hay un momento cuando Moisés va a enfrentar a Faraón y lleva una vara, y la vara se convierte en serpiente, y los brujos, hechiceros, adivinos que estaban con él, con el Faraón, hicieron lo mismo. Lo que pasó fue que la vara de Aarón, que era serpiente, se comió la serpiente de los brujos.
Pero estos brujos hacían lo mismo. Luego Moisés convirtió el agua en sangre, y los brujos y hechiceros y adivinos también lo hicieron. Luego Moisés hizo venir ranas, porque estaba desatando las plagas de Egipto sobre esta nación de Egipto que no quería dejar ir al pueblo de Dios. Entonces vino y trajo ranas cuando oró, y los brujos, hechiceros y adivinos también. Luego él trajo mosquitos como otra plaga que vino sobre Egipto, y los brujos y hechiceros intentaron, pero no pudieron hacerlo. Y allí ellos dijeron: esto es la mano de Dios. Familia, ¿qué te quiero decir? Escúchame con atención. Hay una explosión de ocultismo abiertamente en los canales, en las redes, en lugares. Y estoy reconociendo esto: el diablo tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Y por eso esto tiene que darse a conocer, en la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Es algo que tenemos que hacer como iglesia, despertarnos, porque tú y yo tenemos la respuesta que el mundo necesita. Nosotros tenemos la respuesta, nosotros somos la respuesta, tú eres la respuesta. Lo que el mundo necesita está dentro de ti. Tenemos que dar a conocer la gloria de Dios. La gente está suicidándose, la gente se está divorciando, la gente perdió la esperanza, y tú y yo tenemos que dar a conocer esto que tú y yo hoy estamos disfrutando. Y te lo confieso, he tenido noches donde brujos llegan a la casa, pero tenemos autoridad para ordenar que esos brujos se vayan también. Ellos pueden llegar, pero nosotros enviamos un ángel y lo saca. Que se vayan. Es más, podemos ordenarles: ángeles, péguenle 7 latigazos para que no jodan más. Lo podemos hacer. Tenemos autoridad, familia. Pastor, qué miedo que se pasó un brujo al frente. Que el brujo tiemble de saber que un hijo de Dios vive al frente, porque sabe que tiene más poder y autoridad dada por Jesús. Alguien me está oyendo allá en casa, familia. Es algo en lo cual tenemos que despertarnos. Esto es algo real que yo quiero que también nosotros podamos dimensionar. Por eso es tan importante que esta noche tú me entiendas lo que sé que es de parte de Dios tengo para ti. Esto es fundamental, familia. Y es esta oración que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Filipenses 1:9, cuando él dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento. La palabra hoy es conocimiento, y en buen juicio. Pablo está pidiéndole a Dios: Señor, que tu iglesia abunde en amor, pero también en conocimiento. En otra versión dice: y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones, que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Conocimiento exacto y pleno discernimiento. Escúchame, la palabra conocimiento es yadá, pero yadá. Hay 3 niveles de conocimiento. Familia, escúchame esto por favor. Hay 3 niveles de conocimiento. El que escucha tiene un nivel de conocimiento. Ah, yo escuché de Dios. El que observa, ah, sí, observa esto. Pero el yadá, el tercer nivel, es el que tiene una experiencia personal con Dios. Otra vez. Hay 3 niveles de conocimiento: el que escucha,
Yo no sé, tuve un sueño y de ahí nació esta enseñanza, porque tuve un sueño muy, muy cómico. Yo en el sueño, yo le decía a alguien, tú tienes que conocer a Dios. Y la persona me decía en el sueño, no, yo sí conozco a Dios. Y yo, ¿cuál Dios? ¿El de tu imaginación? ¿El que has escuchado? ¿O el donde tienes una relación personal con Él? ¿Cuál Dios es el que tú conoces? Y es importante que tú puedas desarrollar un yadá. Un yadá es un conocimiento exacto y un pleno discernimiento del Dios al cual tú y yo servimos. Familia, la tierra será llena del conocimiento yadá de Dios, como las aguas cubren el mar. Pero ¿cuál conocimiento? No el que escucho, no el que observo, sino el que vivo. Un conocimiento exacto, pleno. Y por eso es tan importante que tú comprendas eso. Tú tienes poder en Cristo Jesús. Hay una autoridad que ya tienes, pero también depende de qué nivel de conocimiento yadá tienes con tu Dios, qué nivel de experiencia personal. No que te dijeron, no que observaste, es algo que vives, que sientes, que respiras, que transpiras en tu mente y en tu cuerpo, de ese Dios con el cual tienes una relación personal, presente, creciente, cercana. Ese es el yadá del que habla el apóstol Pablo para la iglesia. No el de su imaginación. Pero hay un reclamo en Oseas donde Dios recrimina al pueblo de Oseas porque no tenían yadá. Tenían solamente, escuchaban de Dios, pero no tenían una experiencia personal. Oseas 4, versículo 1 dice: escuchen, escuchen, iglesia, la palabra del Señor. Porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento yadá de Dios. No hay yadá de Dios. Hay mentira, robo, adulterio, asesinato. Por tanto, la tierra se resecará, desfallecerán sus habitantes, las bestias, las aves, los peces morirán. ¿Por qué? Porque no hay yadá. Conocimiento. Luego en Oseas 8:1, otra vez Dios dice: han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme. Dios de Israel, te conocemos. Ellos dicen: no me conocen, no tienen yadá, no están bajo mi pacto. Y otra vez Oseas 4:6, porque es el reclamo de Dios al pueblo de Oseas. El reclamo que Dios le hace al pueblo de Oseas es: ustedes solo tienen una observación o han escuchado de mí, pero no tienen un yadá, no tienen una relación personal conmigo. Y en Oseas 4:6, que es un versículo que muchos ya conocemos, pues por la falta de conocimiento el pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento yadá. Yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Familia, es algo en lo cual tenemos que abrir nuestro espíritu para tener una relación cercana con nuestro Dios. Tener un yadá. Hay tres niveles, como te digo, alguien me dijo de este Dios. Y en Jueces 17:6, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Esa es una generación en Jueces que no tenía una relación con Dios. Alguien le había dicho de ese Dios, pero ellos no tenían esa amistad con Él. Entonces cada uno hacía lo que le parecía, cada uno tomaba las decisiones según su criterio y su sabiduría, pero no tenían una amistad cercana con Dios. Ese era el pueblo de Jueces 17. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces ellos no consultaban a Dios, no buscaban la palabra, no buscaban su dirección, no buscaban su guía. Ellos hacían lo que les parecía. Simplemente tomaban decisiones basadas en su criterio,
no en el conocimiento que viene de tener una relación. Está el segundo grupo, son los que observan, como te decía ahora. Y me acuerdo de una historia cuando Elí está con sus dos hijos. Y estos dos hijos estaban en el templo. Escúchame, observaban la iglesia, pero ellos no tenían una relación con Dios. De hecho, ellos robaban y tenían relaciones sexuales. Y su padre Elí, escúchame padre, su padre Elí no les estorbaba el pecado, no los disciplinaba como tenía que hacerlo, fue débil en tomar correctivos con sus hijos. Y aunque estos hijos estaban en la iglesia, no tenían un yadá con Dios. Y su padre no tomó las correcciones correctas. Estos creyentes, yo los llamo los creyentes carnales, que conocen de Dios, pero siguen en el mundo pecando como si nada. Son creyentes que todavía no han tenido una relación personal con Dios. Y los hijos de Elí eran estos. ¿Y sabes qué le dice el Señor en 1 Samuel 3:12? Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y de su familia. Escúchame, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, sin embargo, no lo refrenó. Padres, cuando tú no le estorbas el pecado a tus hijos, eres tan culpable como ellos. Tú tienes que cuidar la salvación de tus hijos, instruyéndolos, corrigiéndolos, disciplinándolos, exhortándolos, porque eso también es amor. Este padre Elí, que sabía que sus hijos estaban pecando, no hizo nada. Y como consecuencia, sus hijos murieron en la batalla. Elí murió ese día también, y todo su llamado y liderazgo se perdió. Familia, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Solo de yo he oído. Esa es tu imaginación. Yo sí he ido a la iglesia y he observado, pero sigo jugando con el pecado. Entonces no tienes un yadá, tienes una relación carnal con Dios. Eres un creyente carnal, ni espiritual ni natural, carnal, ni frío ni caliente, tibio. Y a los tibios Dios los vomita. Entonces sí es importante establecer y hoy comenzar a tener un cambio en tu corazón. Pero está el tercer nivel, los que tienen una experiencia personal. Y quiero recordarte una historia. El arca del pacto estuvo en la casa de Abinadá por 20 años. Escúchame esto, me duele un poquitico más. Usa, cuando el arca venía para la ciudad de David, Usa tocó el arca inapropiadamente y murió. Usa para mí es el creyente que solo ha escuchado de Dios, pero Abinadad es el creyente que solamente lo ha observado. El arca de la presencia de Dios, que representaba toda la gloria de Dios, estaba en la casa de Abinadad por 20 años. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadad y no pasó nada con él. ¿Cómo es posible que luego esa arca que estuvo en casa de Abinadad pasa a la casa de Obed-Edom, y en 3 meses todo lo que Obed-Edom tenía fue prosperado? ¿Cómo fue posible que Uza muere, Abinadad 20 años y no pasa nada, y en 3 meses todo lo que Obed-Edom tenía, sus hijos, su familia, todo su entorno prosperó? Porque Obed-Edom entendió que necesitaba empezar a tener un yadá, una relación personal con Dios. Y cuando eso sucedió, todo lo que había a su alrededor fue bendecido,
fue prosperado y pudo andar en una victoria mayor. ¿Alguien me está oyendo, familia de la fe? Es importante que hoy establezcas un Yadá con Dios. No seas creyente USA. No seas un creyente Abinadá, religioso, legalista, superficial. No, 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 sé un creyente Obedón. Porque solo en 3 meses todo en el cambio. Él fue bendecido. Sus hijos fueron bendecidos. Todo lo que había a su alrededor fue bendecido. Escúchame algo más. Y todas sus generaciones fueron bendecidas. Y te lo compruebo con la cita bíblica en 2 Samuel 6:11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obedón, y lo bendijo a él y a toda su familia. A él y a toda su familia. Pero en 1 Crónicas 26:6 habla ya de sus descendientes. Semaías, hijo de Obed Edom, tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Ofni, Rafael, Obed, bueno, todos estos nombres muy bonitos. 8, todos estos eran descendientes, diga, todos estos eran descendientes de Obedón, el hombre que trajo el arca a su casa y que estableció una relación personal con Dios. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obedón fueron 62. O sea, lo que Obedón estaba haciendo al traer el arca a su casa y tener una relación con él, estaba marcando su vida, la de sus hijos, la de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos y toda su descendencia. Escúchame, familia, la decisión que tú estás tomando hoy va a marcar a tus generaciones futuras. Es importante establecer esta amistad. ¿Cómo la tengo, pastor? ¿Cómo hago para tener ese conocimiento, esa relación, ese Yadá con Dios? Debes de leer los pensamientos de Dios que están establecidos en su palabra. Familia, deja de ser hijo de Netflix y sé un hijo de Dios. Lee la palabra, porque en ella adquirirás sabiduría, discernimiento, autoridad, revelación, fe. Pero debes de leer su palabra, porque ahí están sus pensamientos. ¿Cómo obtengo más conocimiento de Dios? Leyendo su palabra. Sabes que el Espíritu Santo me habló hace como 15 días. Me dijo: ¿quieres tener más autoridad en el mundo espiritual? ¿Más autoridad? Yo, por supuesto, lee más la palabra. Familia, ¿tú quieres ser efectivo en tu trabajo, en tu matrimonio? ¿Tú quieres que tu hacha esté afilada? Lee la palabra. Porque cuando tu hacha está afilada de un solo golpe, conquistas o avanzas más rápido. Porque si el hacha pierde su filo, escúchame, vas a estar angustiado, preocupado, estresado, desanimado. Pero yo tengo más conocimiento de Dios cuando leo la palabra. 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y yo te lo decía ahora, cuando tú estás lleno de temor es porque no conoces a Dios todavía, no conoces sus promesas. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios, que forme parte de tu disciplina todos los días. Todos los días, o al dormir, o al levantarme, o en cualquier espacio, voy a leer alguna porción de la Biblia. Familia, eso te va a hacer fuerte. Así como te alimentas todos los días, tú necesitas alimento espiritual todos los días. Alguien me decía: pastor, estoy atado a la pornografía y ya cerré o cancelé todas esas páginas triple X que yo visitaba y consultaba, ya las quité, pero mi mente está tan contaminada
que yo sueño todo el tiempo eso. Entonces yo le dije, listo, ahora lo que tienes que hacer es limpiar tu mente. ¿Cómo? Leyendo la palabra, que es como agua. Lee la palabra para que ella limpie tu mente. Familia, necesitamos alimentarnos de la palabra. Pastor, es que no me, a mí se me olvida lo que leí la semana pasada. Bueno, haz de cuenta que la semana pasada, bueno, tampoco te acuerdas qué fue lo que cenaste la semana pasada o hace un mes, pero te sirvió ese día. Te dio nutrientes a tu cuerpo. Ese alimento físico te ayudó. Bueno, ese alimento espiritual ese día te ayudó. Pero tienes que tener el hábito siempre de alimentarte con la palabra de Dios. Jeremías 15:16. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y alegría en mi corazón. Cuando un creyente lee la palabra, va a tener una vida saludable, una vida llena de gozo y de paz. Es algo en lo cual necesitamos empezar a corregir, porque necesitamos tener un yada, un conocimiento mayor de Dios. Familia, estamos entrando en un tiempo donde la iglesia tiene que brillar, donde los hijos de Dios tienen que tener autoridad, para que cuando tú llegues a un lugar digan, ahí llegaron los que trastornan este mundo. Pero ¿sabes por qué va a pasar eso? Porque tú tienes autoridad, un peso espiritual que viene de conocer a Dios. Y cuando tú tienes ese conocimiento de Dios, hay una fe fresca, hay una revelación permanente sobre ti. Pero es necesario entonces desarrollar estos hábitos espirituales para que tú crezcas. Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. Está hablando Dios. Y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que me agrada. Otra vez, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. De conocerle y de comprenderle, de desarrollar un conocimiento acerca de Dios. Yo creo que suba la alabanza y que tú en esta hora tú puedas decir, Señor, yo necesito más yada. No sé en cuál nivel de conocimiento estás con Dios, si solamente lo has escuchado, si solamente lo has observado, o si hoy tomas la decisión de tener una experiencia personal con Él. Una relación presente, permanente y constante con el Espíritu Santo. Familia, cuando tú tienes esta relación fuerte con Él, las tormentas van a llegar, pero no te van a mover. Cuando la casa fue edificada sobre la roca, escúchame esto, familia, las dos casas fueron edificadas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Escúchame, escúchame. Las dos recibieron las tormentas. Dios no nos está diciendo que no van a venir tormentas. No, eso no está en la Biblia. Sobre las dos casas vinieron las tormentas, pero sobre una de ellas, que estaba edificada en la roca, no cayó. Pero la que estaba edificada sobre la arena sufrió gran pérdida. ¿Por qué? Porque esta casa, que representa a una persona, no tenía yada. Esta casa estaba fundamentada en la roca, que era Cristo. Su confianza estaba puesta en Jesús. Esta casa, vino la tormenta y la casa se mantuvo firme. Familia, las tormentas van a llegar a nuestras vidas, pero si tú tienes un yadá con Dios, no debes temer. Vas a salir como el oro. Vas a salir mejor. Vas a salir más fuerte. Pero porque tienes un yadá. Pero si no tienes un yadá, sino algo superficial con Dios, hoy es el momento para que hagas un ajuste y digas, Señor, yo quiero conocerte realmente. Porque Él dice en Jeremías, en esto, si te quieres como enorgullecer de algo,
en esto, en conocerme y en entender. Él ha puesto estos tesoros en vasos de barro para el que poder de Dios sea la gloria para él y no para el hombre. Familia, las cosas que se ven son superficiales, las que no se ven son eternas. Enfócate en lo eterno. Enfócate en tener una relación profunda con Dios. Ten esa disciplina de buscarlo todo el tiempo. Para cuando lleguen las tormentas, tú estés fuerte. Tú digas, esta tormenta no me va a sacar. ¿Sabes cómo se levantan las cometas con el viento contrario? Que tú puedas antes elevarte por encima de la tormenta. Escúchame, la fe en nuestro Dios no te pasa por encima de la tormenta. Te pasa por el medio de la tormenta, pero con una fortaleza que Él pone en tu espíritu. Ya da conocimiento. Quiero que ahí donde estés cierres tus ojos y evalúes si tienes esta relación personal o si eres como el creyente Abinadab. 20 años el arca en su casa y no pasó nada, porque solamente era algo religioso, superficial, frío. Y 20 años y no vivió nada con el Señor. O un creyente Usa, que menospreciaba las cosas de Dios, pero cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, familia, en 3 meses impactó su vida, impactó sus hijos y todos sus descendientes. Así que allí donde estás, dile: Señor, yo necesito tener una experiencia personal contigo. Escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Impregnarme de tu fragancia en mí. Familia, tú vas a recibir del cielo lo que des al cielo. No des migajas, entrégalo todo. Porque cuando lo entregas todo, Dios también lo entrega todo. Familia, que haya un yada, conocimiento más profundo con Dios. Vamos, un minuto más. Tú puedas decir: Señor, quiero ser íntimo, Señor. Quiero ser de los que se recuestan en tu pecho. Quiero ser en el nombre de Jesús. Que tu fragancia vive en mí. Que al entrar en tu intimidad estés esperando por mí. Yeah.
Quiero bendecirte con la oración que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Filipenses 1:9, y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones: que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Yo oro para que tú seas ese creyente obedón, que la presencia esté en tu casa y tú tengas esa relación personal con el Espíritu Santo. Bendigo esa cita divina con Él. Oro para que Dios se revele en ti cada vez que lo busques, y Él pueda traer un nuevo peso de autoridad, de revelación, de conocimiento y ciencia sobre ti. Familia, tú eres la persona que Dios escogió para marcar toda tu generación. Fuiste tú al que Dios llamó. Comienza a tener esa relación, de experimentarlo más profundamente en ti. Los bendigo con esa cita divina, con ese encuentro sobrenatural con nuestro Dios. Y les bendigo con el nuevo vino que ya fue desatado sobre ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, familia. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendición. SOS. JD. D1. SOS. Sé que es difícil encontrar una mano que te levante si has caído, una voz que te aliente estando afligido, alguien que te ayude a caminar herido cuando no puedas más. Más. Sigue luchando, sigue luchando. Es hora de regresar a casa ya.